Pentágono y el Congreso de Estados Unidos, con un presupuesto de más de 20 millones de dólares. La gente que trabajaba y recorría el mundo investigando los casos de manera secreta, o sea, de manera muy discreta y muy disimulada, claramente podrían haber sido parte de esta realidad que se confundió con la ficción, creando las agencias que vimos en las películas. Pero quién sabe si hay más allá, quién sabe. Hay muchos personas con un nivel de conocimiento en teoría muy alta que denuncian ser testigos de acuerdos con civilizaciones extraterrestres, acuerdos por tecnología o por diferentes elementos. Algún día podemos profundizar más en este tema. Claramente no hay pruebas de que esto sea realmente así, pero sí hay personas que la afirman, y cuando uno escucha a estas personas realmente se sorprende de que gente que debería tener información de estratos realmente muy muy altos. Bueno, vamos con el siguiente audio, que es el de Melina, con una pregunta totalmente distinta, pero que tuve la experiencia de tener respuestas de primera mano, que por supuesto ahora las voy a compartir. ¿Qué opina la iglesia de la posibilidad de la vida extraterrestre? Soy Melina de Muñiz. Muchas gracias, Melina, por tu audio. Y la verdad que la iglesia católica y los ovnis abre a una enorme, enorme cantidad de puertas, de suposiciones, de conspiraciones, de secretos y de declaraciones públicas. Algún día nos podemos meter en los temas, si alguien lo pregunta o le interesa, de si hay secretos en el Vaticano relacionados con ovnis, si realmente Juan 23 tuvo un encuentro con extraterrestres, si la iglesia sabe algo más, si la iglesia sabe si los ovnis y los extraterrestres son lo mismo, si los puntos en la Biblia sobre naves voladoras, abducciones o cosas que se pueden interpretar de esta manera hoy es así, son textos figurativos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles y miles de temas que tienen que ver con estos secretos y con estas incógnitas y preguntas y posibles conspiraciones en cuanto a la temática. Yo voy a encararlo desde el punto de vista que Melina lo preguntó y que por suerte he tenido varios entrevistas, varias charlas, incluso fuera de micrófonos, con algunas de las personas que han hablado públicamente y han expresado su opinión sobre esta temática. En especial hay dos sacerdotes con los cuales yo he hablado de la temática ovni, los dos con coincidencias en su mirada y los dos con un nivel de conocimiento del espacio y de la política del Vaticano muy amplias. Uno fue un ex director del Observatorio Vaticano, José Funes se llama, es un jesuita argentino cordobés, que en uno de sus viajes a Argentina para una serie que no era de ovnis, que era una serie de astronomía, yo estuve conversando con él y poco tiempo después él dio una declaración a la prensa diciendo que para ellos, desde el Observatorio Vaticano, la vida extraterrestre era más que posible. Y lo que ellos pensaban era que si había vida extraterrestre deberían ser tan hermanos como el resto de los seres humanos que estaban en el planeta. O sea, hablaba de un cambio bastante radical a cuando se invadió y se descubrió América, y pasaron muchos años y muchos debates si los nativos de este nuevo continente eran también hijos de Dios o no. En el caso de los extraterrestres, por lo menos hay una mirada muy, muy, muy directa de que sí serían hermanos. Y es muy interesante cómo un astrónomo, un sacerdote astrónomo que fue director del Observatorio Vaticano durante muchos años, no se cierra la posibilidad de vida extraterrestre y lo planteaba en su momento como una posibilidad bastante, bastante factible. Fue una charla súper interesante y si quieren más, googleenlo, José Funes, Observatorio Vaticano, y seguramente iban a estar muchos de sus comentarios sobre la vida extraterrestre y demás. La otra persona con la que hablé de esta temática fue un sacerdote mexicano de apellido Gutiérrez, que fue director
del Observatorio Vaticano, el Observatorio Vaticano, no del Observatorio, sino del diario del Observatorio Vaticano, casualmente las mismas palabras que conspiran para complicarnos el relato, en español. Y su mirada como teólogo era realmente muy muy similar. Él hablaba de que la Biblia habla de seres vivos, no habla de seres terrestres. Entonces que en realidad cualquier vida en cualquier parte del universo, para ellos como teólogos católicos, seguirían estando dentro de la creación de Dios y por ende seguirían siendo parte del plan divino de la Iglesia Católica, de la creencia católica. Entonces, Melina, por lo menos estas dos posturas, estas dos personas con las que yo he conversado, las dos coincidían exactamente en lo mismo. Los extraterrestres serían parte del plan de Dios y realmente ellos no lo tomaban como una ficción muy lejana. Obviamente no estábamos hablando de extraterrestres en la Tierra, pero sí de vida extraterrestre. Espero haber respondido tu pregunta. La siguiente es de Mari Catalano. Que volvemos a la actualidad y a todo lo que está pasando y también va a tener que ver con la siguiente pregunta. Mari dice, es increíble la cantidad de videos que se están compartiendo en estos días. ¿Qué teorías están dando vueltas? Hay también luces extrañas. Bueno, espero que puedas contarnos un poco de todo. Mari, pasan, que era lo que hablábamos la semana pasada con Juliano de... Otra vez de @ovnis.arg, esa página de Instagram que para mí es genial, sobre lo que ocurre. Estamos todos en cuarentena, estamos todos encerrados en nuestra casa y estamos todos con tiempo para observar cosas que antes no podíamos observar. A eso sumamos que ha bajado la contaminación auditiva, la contaminación lumínica, el smog en las grandes ciudades. Entonces, es el momento de aprovechar para ver cielos diferentes. Aparte, bueno, cada uno desde donde está escuchando este programa sabrá cómo está su cielo. Desde aquí, desde el Gran Buenos Aires, realmente hemos tenido muchas noches con un cielo estrellado maravilloso. Y hemos tenido la posibilidad de sentarnos a ver este cielo. La cuarentena nos ha planteado, nos ha puesto frente a nosotros mismos, volver de alguna manera a costumbres que cada vez teníamos más perdidas los seres humanos, y una de ellas sin dudas es mirar las estrellas. Cuando miramos las estrellas aparecen cosas que no conocemos, aparecen cosas que siempre estuvieron ahí y nunca vimos, y aparecen nuestras preguntas, ¿qué es eso que vemos? Que son preguntas milenarias y que todas las civilizaciones dedicaron mucho, mucho tiempo a intentar contestar. Algunas al día de hoy han sido respondidas, otras no. Que es lo que venimos hablando desde el principio. Cada vez son menos las no respondidas. Pero hay muchas que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de explicación. Lo que yo propongo es esto mismo que veníamos hablando desde el principio. Es sentémonos, veamos al cielo, dejemos interpelarnos por las estrellas, dejemos interpelarnos por las luces que vemos allí. Intentemos preguntar qué es. Investiguemos. Pensemos en satélites. Pensemos en estrellas. Pensemos en incluso en aviones. Que sí hay aviones que siguen volando. No está totalmente cerrado los vuelos. Lo que están cerrados son los vuelos comerciales. Pero por supuesto hay vuelos. Veamos lo que hay ahí. Hoy aparte, gracias a la tecnología tenemos un montón de aplicaciones para descubrir satélites, para descubrir planetas, para descubrir asteroides, para descubrir tantas, tantas cosas que podemos descartar prácticamente en el momento, que nos ayuda muchísimo a aprender y a entender, ¿no? A entender que a veces la temperatura hace que veamos reflejos en la atmósfera que no eran, aprender a que muchas veces algo que está entrando a la Tierra, a la atmósfera, puede dejar estelas gigantes, a disfrutar de las estrellas fugaces y a encontrarnos también en ese cielo con cosas que no vamos a tener respuestas
y que vamos a disfrutar mucho, mucho observándolas. Hay muchísimos grupos de investigación OVNI en estos días proponiendo hacer vigilias. Googleenlo, búsquenlo, súmense y entre todos, aparte las respuestas son mucho, las preguntas son mucho más llevaderas para intentar responder. Espero que te sirva la propuesta, Mari, y te propongo eso, miremos al cielo todos y veamos qué es lo que ocurre. Ahora tenemos un nuevo audio, gracias por los audios. Así que vamos con el siguiente audio. Antes recordamos que esto es La Huella OVNI y recordamos que para preguntas, debates, reflexiones pueden hacerlo a mis redes sociales, a mi Twitter, @JorgeLuis_S-77, JorgeLuis_S-77, o en mi Instagram, que es @turismoovni. Síganme ahí, voy colgando videos, algunas experiencias, parte de mis documentales, cosas que me sorprenden. Y mi propuesta es, cuando llegue a los 10.000 seguidores, haré un sorteo de algo que solamente yo tengo. Tanto para el Twitter como para el Instagram usamos un hashtag, que es el hashtag del programa, que es #LaHuellaOvni. #LaHuellaOvni, huella obviamente con H. Bueno, Erika nos dejó un mensaje, vamos a escucharla y después respondemos. Hola, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el último informe que hay? O sea, ¿de cuándo data el último informe que haya sobre algún contacto con OVNIs? Gracias, Erika, por tu pregunta. Imagino que a lo que te referís es a avistamientos o denuncias oficiales. Porque en realidad avistamientos de gente que mira el cielo en estos días, increíblemente hay todos los días. Es muy sorprendente cómo llegan videos de Argentina, de México, de Perú, de España, de Alemania, de todos lados están apareciendo videos, muchos fake, muchos viejos y muchos que se graban ahora. Pero también en los últimos días la CIA volvió a desclasificar algunos informes que tenían guardados y secretos por algún motivo sobre la temática OVNI. Básicamente desclasificó 10 documentos bajo el título que se llama OVNIs, realidad o ficción, y en esos documentos son diferentes temáticas que se llaman platillos volantes informados sobre Alemania en 1952, acta de la reunión del jefe de sucursal sobre OVNIs 1952, platillos volantes informados sobre España y el norte de África 1952, encuesta de informes de platillo volador en 1952, platillos volantes informados sobre las minas de uranio del Congo belga, también de 1952, panel científico asesor sobre objetos voladores no identificados de 1953, memorándum de la oficina sobre platillos voladores de 1949, memorándum al director de la CIA sobre platillos voladores de 1959, reunión del grupo asesor sobre OIS sobre OVNIs 1953 y memorándum del registro de platillos voladores de 1952. Fíjense cómo en 1953, que tiene que ver otra vez con Proyecto Libro Azul, dejamos de hablar de platillos volantes para hablar de OVNIs, para hablar de UFOs. Son documentos interesantes. Obviamente ninguno de estos documentos asegura que estos platillos volantes sean extraterrestres o que estos OVNIs sean extraterrestres. Sí aseguran esto que nosotros sabemos e insistimos desde el principio. Es un tema que preocupa y que oficialmente se investiga y que después de investigar se oculta. O sea, estamos hablando de documentos de la década del 50 que recién en 2020, mi ubicación temporal es tan buena como mi matemática, verán, que en 2020 aprueban la opción de darlo a la luz. ¿Por qué? ¿Por qué los documentos se ocultan? Y si se ocultaron durante tantos años, lo que desclasifican, ¿es la totalidad del documento? ¿Es la totalidad de las conclusiones? ¿Podemos confiar en que es así? Realmente es muy muy debatible y son temas altamente sensibles y que nos hacen justamente pensar en qué es lo que hay detrás del fenómeno OVNI y de su investigación, ¿no? Bien, la siguiente pregunta.
Ajá. La siguiente pregunta, por lo que estoy viendo acá, y pido disculpas, borré el nombre de la persona que la mandó. Pero es sumamente interesante. Así que gracias a quien fuere. Y prometo, si me dice quién fue, lo nombro en el próximo programa. Es, ¿por qué las fotos antiguas de los ovnis corresponden con la época en que se tomaron? Es decir, hay una carrocería ovni que parece que va evolucionando. Y es cierto. Y en esas cosas es donde nosotros podemos descartar lo que son modas, lo que es contaminación cultural, de lo que son fenómenos que se mantienen en el tiempo. Hay muchos fenómenos que han variado, que realmente parece que van evolucionando, y después hay muchísimas, muchísimas descripciones de objetos, de luces, que tienen cientos, cientos de años de descripciones similares. Entonces, es una de esas grandes preguntas que tenemos y podemos hacer cuando nos enfrentamos a una imagen. Hay imágenes viejas que realmente sí parecen el ovni de metal, con remaches y la cúpula de vidrio. Pero también hay imágenes antiguas que se siguen pareciendo a imágenes que se ven hoy. Qué sé yo, pienso en los ovnis cigarros. Hace 40 años que hay descripciones iguales de cigarros voladores. Pienso en ciertos tipos de luces. Pienso en descripciones que incluso están en la Biblia y que, si uno se corre del concepto teológico, va a ver que son muy similares a descripciones que se siguen dando en el día de hoy. Hasta en el tema este de los ruidos, ¿no? Como para ver y hablar que no solamente estamos hablando de fenómenos extraterrestres, sino de cosas que hoy encontramos que tienen explicación, como podría ser el tema de los ruidos y las trompetas del apocalipsis, por ejemplo, o diferentes elementos similares. Hay una realidad que ahora vamos a poner una foto. Muchos de los platillos voladores, tal como los conocíamos al principio, son confusiones con algo que con el tiempo no sé si habrán sido los climatólogos, si habrán sido los geógrafos, si habrán sido quién exactamente le pusieron nombre, que son las nubes lenticulares. Las nubes lenticulares, que ahora vamos a colgar algunas, van a ver que tienen una forma muy, muy parecida al ovni clásico y que es parte de una confusión. Por supuesto, además de la confusión, hay muchísimos muchísimos fraudes que los entendemos cuando vemos esas nubes muy dibujadas y muy hechas con una construcción que hoy hasta quedan antiguas. Aún así, hay fotos también que a mí me llaman mucho la atención y que incluso tienen este tipo de figuras. Y pienso, por ejemplo, en las fotos de Isla Trinidad en la década del 50 en Brasil. Ahora vamos a subir una foto en donde un fotógrafo oficial desde un barco, el Saldaña, tomó estas fotos que parecen un plato volador y que para mí hasta el día de hoy siguen habiendo elementos similares. Pero sí, obviamente el tiempo es el gran jurado que nos descarta un montón de falsificaciones que mucha gente ha querido hacer pasar por buenas y que de alguna manera ayuda a ocultar la verdad, que yo no sé cuál es, sobre qué son los ovnis que hay en el cielo, y asegurando cosas que fácilmente con el tiempo se terminan descartando. Realmente es así. Vamos a cerrar con un audio que me mandaron ayer que a mí me partió la cabeza. Honestamente todavía no lo investigué y prometo investigarlo para el programa siguiente. Tengo algún recuerdo de algo así, pero realmente cuando escuché el audio a mí me sorprendió tanto que creo que es una gran conclusión para cerrar. Escuchemos el audio que nos mandaron y después seguimos hablando. Hola, buenas noches. Quería decirles que me gusta mucho el programa, lo seguimos siempre, es muy interesante. Quería contarle al profesor Giorgio que en 1987 mi hermano estaba haciendo el servicio militar en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, acá en Capital, en la calle Paseo Colón. Y
En un momento lo mandan a limpiar la oficina de un coronel. Y había muchos libros arriba del escritorio y revistas y cosas, y estaba ordenando. Y encontró un libro, un cuaderno sería más bien, de tapa naranja, que tenía un ovni dibujado. Entonces acomodó las cosas y, sabiendo que a mí me gustaba tanto el tema ovni, lo sacó y me lo trajo. Y el libro decía que era, sabiendo que Estados Unidos tenía un proyecto de libro azul, ellos habían decidido hacer el libro de tapas naranja para el libro naranja, para tratar de explicar el tema ovni, de avistamientos de objetos que no tenían una explicación científica, lógica, digamos, ¿no? Y adentro tenía una cantidad enorme de testimonios de gente, con los lugares, con las fechas, con el nombre de las personas, o sea que habían estado investigando. Y algunos casos eran sorprendentes, como de película, los testimonios. Y otros eran sencillos, luces, cosas extrañas, pero más sencillas. En ese libro decía también toda la clasificación de encuentros cercanos. Ahí me enteré que hay encuentros cercanos del primer tipo, del segundo tipo, del tercer tipo, del cuarto tipo, del quinto tipo, y un montón de datos más. Lo tuvimos un montón de años a ese libro en casa, lo leímos, lo recontra leímos, y en algún momento lo presté y no me lo devolvieron más, que fue un gran error, pero bueno, así pasó. Y bueno, ahí me enteré que Estados Unidos tenía un proyecto de libro azul, y me pregunto si será cierto que nuestro gobierno tiene un proyecto de libro naranja, que tampoco lo sabemos, así como Estados Unidos oculta información al dominio público, quizás nosotros también estamos sin saber algo por acá. Muchas gracias, buenas noches. Tiene algunos puntos este tipo de cosas que no nos dan respuesta, son las que nos invitan a todos a reflexionar, a pensar y a tratar de entender por qué, si a diferentes agencias oficiales, a diferentes gobiernos, a diferentes fuerzas aéreas del planeta les interesa investigar este tema, qué es lo que hay detrás y por qué esas investigaciones suelen ser ocultas o suelen desclasificarse años después. Vamos a averiguar qué es esto del libro naranja y vamos a tratar de contar un poco más para la semana que viene. Pero me parece que es maravilloso poder escuchar cómo en todos lados el fenómeno ovni es de interés y sus conclusiones muchas veces no las conocemos o las conocemos años después. Muchísimas gracias, hasta aquí llegamos. Que tengan buenas noches, sigan mirando a los cielos, sigan pensando qué es lo que hay allí, tratando de hacer preguntas, tratando de abrir la mente, tratando entre todos de llegar algún día a alguna conclusión. Y mientras tanto, los espero con el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau.